y pasaron 5 años y todo sigue igual. Estamos con Analía, es la mamá de Nicolás, y estamos con su abogado, el doctor Nicolás Schick. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, muy amable. Analía, qué difícil. Sí, sobre todo cuando uno ve... Te veo, sí, sí. Cuando uno ve las fotos así tan grandes, son casi 7 años. Ah, 7 años. Casi dije 7 años. Y son 7. Fue el 25 de junio, perdón. Ah, 25, perdón. Sí, fue la noche del 25 de junio y son casi 7 años, el próximo 25 de junio. Pero cuando uno ve, se confronta todo el tiempo con esto, uno no lo está viendo todo el tiempo. Es más duro, es más difícil. Por supuesto que sí, la muerte de un hijo es lo más... No tiene nombre, así que... Duro que una persona le puede tocar atravesar, y sobre todo cuando se dan circunstancias así, y vos lo previste, eso me impresionó mucho, como tu intuición, ¿no? Sabía que algo había pasado con Nicolás. Bueno, yo soy escorpiana, siempre digo lo mismo, las escorpianas tenemos como una sensibilidad, soy artista además, entonces, artista, de curadora de artes visuales. Tengo como una sensibilidad un poco más desarrollada, pero tenía una relación muy con mis dos hijos. Pero Nico era el más grande y con el que aprendí un poquito más. Se lleva 4 años con Santino, que hoy tiene 19. En ese momento tenía 12, casi 13. Nico era el primero, entonces uno aprende con su primer hijo, va creciendo con él, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó. Y éramos muy unidos, a eso apuntaba. Y él se cuidaba, porque bueno, gran deportista, ¿no? Y se cuidaba con la comida, y por eso había comido con vos ese día y no había ido a lo de sus amigos. Sí, porque en realidad él tenía una vida muy, muy estructurada y muy metódica, porque cuando vos estás en la selección nacional de boxeo, así sea amateur como estaba él, y él aparte estaba en el Macro Boxing Team, que era el equipo de Banco Macro, de la familia Brito, con Charlie Rodríguez, que era su entrenador. Él tenía, era muy metódico, de hecho tenía toda una programación y una proyección de viajes hasta Kazajistán a lo largo del año, y iba a tener que terminar su secundario a distancia. Entonces era súper metódico. Entonces, las salidas que eran, realmente eran pocas porque tenía muy poco tiempo libre. ¿Solía tomar ese tren? Él lo tomaba todo el tiempo porque iba al CENAR a entrenar. Entonces, ¿te daba miedo a vos ese tren? O sea, no, en algún momento, ¿por qué no me daba esa miedo intuición? Porque... Vos dijiste algo le pasó. ¿Escuchaste una canción que te emocionó? No, al tren no le tenía miedo porque estaba muy acostumbrado a viajar y sabía que era una persona que era súper prudente, en su vida era prudente. Vos lo veías boxeador, pero era un chico que no se iba a agarrar a trompadas en la calle, él sabía que el ring era el ring y arriba del ring está todo bien. Bajabas, abrazo y ya está, se terminó. Así que conocía muy bien a Nico. No, el tema es que siempre estábamos muy conectados, y a pesar de sus 17 años, siempre desde donde estuviera, y esto me lo recalcaban mis amigos y todo el mundo me decía, ma, te amo mucho. Era siempre exactamente lo mismo. Y cuando se iba fue, chau, los amo mucho, y cerró la puerta. Mi celular se estaba reiniciando y yo tenía un grupo de música que eran amigos en ese momento y no había podido ir al recital. Entonces me dijeron, che, míralo. Bueno, lo voy a mirar porque no había estado, qué sé yo. Estaba con la Sinfónica de Buenos Aires, ese grupo, y empieza a tocar Adiós Nonino. Sinceramente, no es un tema que a mí me guste, pero yo empiezo a llorar de Piazzolla. Y empiezo a llorar de una forma que no lo puedo describir. Y digo, se está reseteando mi teléfono, Nico no me mandó mensaje porque siempre me mandaba, llegué, voy, yendo. ¿Y sentiste que algo había pasado? Sí, lo sentí totalmente. Y le digo a mi marido y a Santino, que es mi hijo, mándenle un mensaje a Nico. Y el que lo manda primero, cualquier chico es más pillo en eso, me dice, ma, hizo un solo tilde. Yo ahí entré a llorar desesperadamente más y le empecé a decir a mi marido, Nico, pero desquiciada. Sí, 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 había sentido. Y ahí sonó el teléfono. En ese momento, mi marido se fue vistiendo por la casa hasta llegar y bueno. ¿Y qué cuentan? ¿Hubo testigos? Sí. ¿Que lo vieron caer? ¿Qué pasó? Y bueno, eso creo que te lo puede explicar mejor Nico, porque yo hay cosas de la causa que no quise acceder por una cuestión de preservación. Claro, está bien. El accidente se produce por una caída del tren en movimiento. Hay una... Él estaba parado en la puerta, que no tenía puerta automática, que era una puerta manual. Claro, las puertas son manuales, son pesadas. Las estadísticas de la Comisión Nacional de Transportes, entre el 2005 y el 2017, marcó 11.200 accidentes por caída de tren en movimiento. Dios. Que se deben... justamente, bueno, puede haber robos, puede haber peleas, y después en este caso se trató de un cambio de vía donde el tren tuvo un movimiento brusco, él cae entrando a la estación Florida y
justamente ahí había una diferencia, había un espacio, unos 60, 70 centímetros entre el tren y el andén. Y ahí es donde se producen la mayoría de los accidentes. Y eso nunca fue verificado y lamentablemente eso es lo que produjo la muerte. Y había... que nadie registró que él se había caído, ¿no? Igual, perdón, vos hiciste una pregunta que es importante. Él no viajaba parado en la puerta. Claro. Él llegó, o sea, se sentó. Hay testigos que declararon en la causa, se sentó y cuando estaba por llegar a la estación, como hace cualquier ciudadano que viaja en tren, acerca la puerta. Yo no viajo en tren, pero he viajado en tren, te vas acercando porque vas llegando. Había cuatro pasajeros en el tren, o sea, no es que iban hacinados como viajan habitualmente, que vos podés ver. Que se puede caer una persona que va colgada. Yo vivo muy cerca y veo perfectamente cómo viajan todo el tiempo y veo que viajan colgados, atrapados. Obviamente después te tenés que bancar la cantidad... Yo tengo, por mi profesión, redes sociales activas y vos ves que te dicen, ah, bueno, sí, iría colgado, iría esto. No, para nada, cero. No, o sea, él estaba bien. Y se acercó a la puerta y este movimiento... El cambio, y justamente como en la estación no había luz, no había medida de seguridad, no había guardas, no había nada, había algunos testigos presenciales que estaban ahí, está ahí y el tren arranca, como si nada. Entonces le empezaron a gritar y recién hizo varios metros y ahí frena. Bueno, a partir de ahí se dio toda... desapareció, digamos, todas las cuestiones vinculadas. Tu lucha, la verdad, Analía, es sobre todo, no solo por hacer justicia por Nicolás, sino como dijo Martín, evitar que esto siga sucediendo, ¿no? ¿Qué respuesta tuvieron de la empresa? Ninguna. No, y justamente uno de los que nosotros tenemos una medida cautelar, por un lado, para que empiecen, para que las puertas que son manuales empiecen a ser automáticas, porque es el único ramal que tiene puertas manuales. Exacto. El resto se cierra. El de Belgrano, ¿no? Belgrano. Exactamente. Y es Ferrovías, que es un mixto, es una empresa mixta. Ferrovías sí, tiene una concesión del Estado que la tiene desde el 2003. Se la sacaron. En el 2017 la pierde, después le hace una extensión más que dura hasta fin del 2018 y al día de hoy, digamos, es una empresa que no tiene ni siquiera... ¿Pero no se había vencido el año pasado? Sí, lo tenés prorrogado legal. Pero fue prorrogado, claro. Y es una empresa que ni siquiera tiene control de la cantidad de gente que ingresa, que paga el boleto. No verifican justamente el tipo de accidentes. Permanentemente vemos, mismo hace poco hubo un accidente en enero, idéntico al de Nicolás, que sobrevivió. Ahora, una persona actualizada. Una pregunta, puede resultar incómoda mi pregunta, así que les pido disculpas de antemano. Generalmente, cuando ocurre este tipo de circunstancias, opera una compañía de seguros para un resarcimiento económico, más allá de lo penal, porque... es muy difícil acá deslindar responsabilidades penales. ¿Esto tampoco ocurrió en 7 años? No solo no ocurrió, sino que justamente las defensas que interpusieron ellos en la causa civil hacían referencia a una culpa de la víctima, como que digamos él no tomó las medidas, digamos que no, es increíble. No fue el que lo quieren hacer responsable, como que tuvo una actitud desaprensiva y los testigos que presenciaron digamos el hecho fueron elocuentes en cuanto a cómo sucedió y además ya el solo hecho de que estos trenes funcionan con las puertas manuales. Ya es un peligro en sí mismo. Son altamente peligrosos y riesgosos. Y hablabas también de la velocidad, ¿no? El tren está... Porque no me parece menor la velocidad, que es un tema bastante... El tren venía demorado. El tren venía demorado. Dentro de las pruebas, por ejemplo, nosotros pedimos los radares y el GPS que tienen la locomotora para verificar justamente esto y no apareció.